No! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores enfados de profesionales en 2021 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si se han enfadado tanto ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y sí, chicas Bueno, a Apex le gusta comprobar la estabilidad de la mesa A Dupri. Le gusta más la de los cascos. Vemos que los Logitech no van nada mal. Vamos a seguir, chicos. Bueno, y Device, la de los monitores. Cada uno, chicos y chicas, tiene sus preferencias. No nos vamos a meter con eso. Yo soy un poquito Device, eh. tengo que decirlo alguna vez. Eh, ya os he contado la historia del ratón rebotado que se me rompió la primera pantalla que tuve nunca. O a sea, ser Steve Es otro de mes. Bueno, la hueá es este Al menos esa, no hay que decirlo, ¿no? Tiene bebidas, que te vuelvan. Ven un poco piripi. Vamos a ver. Bueno, Apex. Ojo, Apex. Ojo, Apex. Ojo, Apex. Me <laughs> ha cambiado la pantalla inmediatamente. Vamos. Ha tardado nada. Vale, perfecto. Kyojin, aquí con la tranquilidad. Y Device, ya sabemos qué es lo que va a hacer. Device es una persona de principios, ¿no? Lo que elige se queda con ello para siempre. Atención. Uy, Dupri. Uy, Dupri. Tranquilo, tranquilo. ¿Esto cuando sería en el Major? Que empezaron no muy bien. Vale, gana Astralis y Apex. Ya lo sabemos, evidentemente. Cuidado con joderte esta parte, ¿eh? que para el ratón es complicadeta. Lo que me hace gracia es que. Uy, Dupri, no, a ti mismo, no. Me recuerda cuando yo era pequeño y jugaba al FIFA o al Clash Royale. Ojito, eh, ojito. Bueno, aquí Apex, para que, por si no lo veis, porque seguramente no, está diciendo al público que no sean tan mierdas de darle los cons a los de Astralis, porque estaban en Dinamarca. Sox, otro que tal, baila buena colección de figuritas que tiene Socks. No me había fijado. Bueno, aquí Chopper, os explico la historia. Eh, como veis, en una P 150 se había hecho ya cuatro personas. Era la ronda. Y hace esto de repente. Pues normal que te enfades. Este es el enfado más justificado de todos los que hemos visto. Con diferencia, este ni se atreve a decir nada. Vale, Siwi. Vamos a ver, Stiwi, ¿qué hace? Bueno, bueno, ha estado bien. Se ha contenido, eh. Se ha contenido bastante. A los brasileños. Mira, mira, mira este. Uh, sacando el dedo a pasear, pero por favor. Pero por favor. Vale. Apex. Bueno, bueno, a tomar por culo la cámara. El entrenador mientras tanto de G2 diciendo: venga, arriba, arriba. Se me va a hacer muy raro no ver al entrenador de G2 este año. Bueno, porque la han cambiado básicamente. Se mete en la cama. Es una buena forma de, de enfadarse. Metiéndose en la cama y olvidando todo un poquito. Bueno, Molotov. Se quedan todos atrapados. se Encima una piña por ahí. Y el de Team Spirit diciendo, madre del amor hermoso, la que hemos liado en un momento en ese ruseo. Atención a Apex, atención a Apex. A veces Apex es como que se enfada sin justificación, ¿no? Bueno, de hecho ahí han quitado el... Pero por favor, joder. Cada vez que pierde, espero que Sony controle un poquito eso, ¿no? Nico también es otro que se enfada, ya decía yo. Vale, no ha he hecho nada. Bueno, el entrenador diciendo: Ojo, ojo, que como te voy a reventar la mesa. Es que he de hecho esa mesa creo que no lo ha hecho. ¿Sabéis por qué? Porque creo que estaban como juntos y podía haber jodido a sus compañeros. Creo que ha sido por eso. Oh, tranquilo, tranquilo. Venga, va. Ponte los cascos, compañero. Quiero estar pensando el entrenador. Sí, que ha habido rajeos de profesionales esta. Joder, Apex, te pueden hacer un puto documental, loco. Te pueden hacer un puñetero documental. Joder, the Spirit también, eh. Esta es la típica de menear el ratón muy rápido. De la frustración, ¿no? Hablaban los casters. Este mientras tanto se pone a jugar con. A saber qué. Vale, Hunter mata Confi. Ojito con. Este no es config, ¿no? Que yo sepa. No sé qué jugador es este. La típica. Me aguanto, me aguanto. Vamos a ver. Apex debería ver un poquito este vídeo, ¿no? Porque a lo mejor. Tranquilo. De momento está tranquilo. Vamos a ver si no se desata la bestia. Está diciendo a algún jugador algo, en plan, oye, que estás empanado. Otra cosa no, pero intensidad a sus compañeros les mete que no veas. Vamos a ver qué tal sale el, el mix de Vitality Astralis. Bueno, que aquí se, seguramente se el río de la rabia. Creo que aquí es el río de la rabia. <laughs> se rió de la rabia. <laughs> lo recordaba, <laughs> lo recordaba. Ay, es que yo veo mucho estos vídeos, chicos. Estos rajeos. <laughs> la madre que me parece que aparecen todas, el cabrón. Ha sido un vídeo cortito, chicos y chicas. Pero es que estas cosas no se ven todos los días. Espero de corazón que os haya gustado, que os haya sacado al menos una sonrisa. Decidme cuál ha sido el enfado que más os ha sorprendido en los comentarios. Y ya sabéis si queréis más vídeos de este estilo, reventar el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.